Pero mira por dónde vas. Venga. Vamos. Yo entraré cuando tú hayas terminado. ¿De matar a todo el mundo? Sí, eso. No quiero que me vean aquí. Así que aquí era donde se escondían. Fue buena idea venir a mirar aquí, pero alguien se ha deshecho de ellos. De todas formas, tenemos que averiguar qué estaban haciendo. Vamos a echar un vistazo. Uniformes, atenienses y espartanos. Así podían hacer creer a la gente de Samos que los atacaba cualquiera de los bandos. No sabía que a los seguidores de Ares les gustaba la poesía. No les gusta. Esta obra, el estilo es muy parecido al de Teodoro. ¿Por qué están aquí sus escritos? ¡Ah, malaca! ¡Fuera! ¡Uf! No me parecían tipos muy de la familia. ¿Cómo? Este... es el sello de mi familia. Supongo que lo robarían. Es imposible que lo hayan encontrado ellos solos. Se lo han tenido que dar. Nunca había visto unas monedas como estas. Yo sí. Son persas. Aquí hay una lista de nombres.
Reconozco estos nombres. Son personas muy influyentes de Samos. Pero no está Mestor. Me da miedo hasta decir lo que creo que está pasando. Esta isla y este pueblo son tuyos. Cuéntame qué estás pensando. Por alguna razón, Persia quiere hacerse con el control de Samos. Podría ser el primer paso de algo más importante. Tienes razón. Ojalá solo tuviéramos que preocuparnos por eso. ¿Qué pasa? Si los persas están implicados, no han podido hacerlo solos. Habrán necesitado la ayuda de alguien de aquí. Alguien relacionado con el Imperio. Y con influencia en Samos, sí. Además de mí mismo, solo otras dos personas podrían ser responsables de lo que va a pasar y de lo que ya ha pasado. Heródoto. Con todo lo que hemos descubierto, con todo lo que has visto y oído, dime, ¿cuál de ellos crees que es? Es Teodoro. Está colaborando con los persas y ha traído a los seguidores de Ares. Temía que dijeras eso, pero creo que estás en lo cierto. ¿Y qué quieres hacer ahora? Tengo que hablar con Teodoro. No entiendo por qué ha hecho esto. Los dracmas pueden ser un aliciente, igual que las promesas de poder. Pero él ya tenía dracmas y poder.